Todas las cofradías se han volcado en traer sus respectivas imágenes, en ayudarnos a aportar todo lo que nos ha hecho falta referente a las imágenes, y la Junta de Cofradías pues está juntamente con la parroquia pues en tema de decorado de la iglesia parroquial. Como veis, está de otra manera distinta a como es. Y bueno, también agradecer al señor cura párroco pues bueno, pues los detalles que hemos tenido a facilitarnos la parroquia para hacer este evento tan importante. Cuando estaba yo en Villafranca de los Caballeros, hace varios años, ya hicimos algo similar, semejante. No centrado en la Semana Santa, como es lo específico de esta en concreto, de esta exposición catequética, ¿no? Y la verdad es que la experiencia fue muy positiva. Yo se lo planteé a la Junta de Cofradías, como ha dicho Santiago, dentro de un clima de conferencia, de mesa redonda, etcétera. La aceptaron desde el primer momento, lo vieron como muy, muy ilusionados. Y bueno, pues ha habido 2 meses ahí de preparativos de una cosa y otra, y gracias a Dios hoy podemos, si Dios quiere, empezar a saborearlo, porque la verdad es que creo que va a dejar mucha paz esto en la gente. Pues ya la Junta de Cofradías y el párroco, hace más de un mes, me presentaron la idea en el ayuntamiento, y dos impresiones: una, la de felicitarles por la idea, felicitar al párroco y también a la Junta de Cofradías por la cohesión, la colaboración, el ir unidos, y por supuesto que lo que fuera necesario en cuanto a logística e infraestructura también contaría con este ayuntamiento. Esto tiene, yo creo, dos vertientes. Una, la de incentivar, calentar motores para la propia Semana Santa, y también no olvidar la parte católica, la parte de la Biblia, ¿verdad?, que nos recuerda a los católicos que, aparte de participar en la Semana Santa como tal, pues también pues hay que venir a la parroquia. Yo creo que lo que tengo que hacer es dar la enhorabuena. Me parece un trabajo excelente, seguro que de mucha gente que ha participado, porque esto no se hace en dos ratillos improvisando, y creo que esto va en el camino de consolidar y ayudar a que nuestro gobierno regional sea mucho más fácil tomar la decisión de declarar nuestra Semana Santa de interés turístico regional. Podemos comenzar nuestro recorrido. Y lo hacemos partiendo de una de las realidades más esenciales a nuestra naturaleza humana: el hombre, imagen de Dios. A través de estas tres proyecciones que nos ofrecen los medios técnicos de nuestro mundo, podemos observar que es así, desde el primer aliento de la vida, como vemos reflejado en esas imágenes virtuales de embriones humanos. El ser imagen de Dios, sin embargo, no es patrimonio de unos pocos privilegiados. El continuo pasar de rostros humanos de toda raza, color, religión y posición social nos hace reconocer que imagen de Dios es todo hombre, sin excepción. Incluidos tú y yo, una imagen que en el bautismo se hace presencia viva, templo vivo. Es la esencia y el origen de la dignidad de todo hombre. Y Dios, que hizo al hombre con tanto mimo,
decide hacerse hombre en Jesucristo y se hace embrión en el seno de una virgen y nace en las afueras de Belén. Cuando en Navidad besamos con respeto la imagen del niño, sin duda se nos pone un nudo en la garganta al siquiera oler el misterio del Dios hecho hombre. Dios se hace imagen de sí mismo. Nos cuenta el Evangelio de Lucas que bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre, María, conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón, como ya se lo había profetizado el anciano Simeón al presentarlo al templo. Y a ti una espada te traspasará el alma. Sería interminable la narración de tantos y tantos hombres y mujeres que se encontraron con Jesús de Nazaret durante sus 3 años de vida pública. Discípulos, apóstoles, enfermos, marginados, ciegos. Pero permitid que nos centremos en Marta, la hermana de Lázaro y María, cuya imagen está presente en los recorridos procesionales de nuestra Semana Santa. Ella, junto con sus hermanos, es símbolo de amistad y acogida para con Jesús y sus apóstoles. Toda esa gente con la que se había encontrado Jesús de Nazaret en sus años de predicación le aclama ahora en su entrada a Jerusalén con ramos y cantos proclamándolo un rey un tanto especial, su sede y vehículo una borriquilla. Le habían visto curar enfermos, decir cosas auténticamente importantes, enfrentarse si hacía falta a los propios escribas y fariseos, acoger a los pecadores que ya pensaban cercana la liberación total de su pueblo, y le aclaman con todas sus fuerzas. No se podían imaginar lo que les esperaba. Sus confidentes más cercanos empiezan a ver algo raro cuando, al reunirse para celebrar la cena de la Pascua judía, descubren que Jesús de Nazaret les entrega el pan y el vino como adelanto de lo que pasará más adelante. En aquella última cena de Jesús con sus amigos más íntimos, este les entrega su cuerpo y su sangre, como luego la Iglesia celebrará cada día en la Santa Misa. Y no les pide que ellos también se entreguen de corazón a los demás, a través del servicio mutuo y la caridad. Las preciosas imágenes del paso de la oración del huerto nos introducen en ese gran y profundo misterio que es la encarnación del Hijo de Dios. El momento en el que Jesús acepta voluntaria y libremente la voluntad del Padre. Toda esa escena muestra precisamente a un Dios que acepta la humanidad hasta en su punto más dramático. Dejan bien claro los evangelistas que Jesús pidió a sus discípulos que no juzgasen a nadie. Sin embargo, la historia de la pasión de Cristo tiene un momento muy especial en el juicio injusto que le hace el gobernador romano de Judea, Poncio Pilato. Y es injusto porque, aunque Pilato tiene clara su inocencia, se deja llevar por la presión de la gente y decide su muerte, a pesar de no considerarle culpable de nada. Es consciente de su pecado y piensa que con lavarse las manos es suficiente para limpiar su conciencia. Mirad ahora, fijamente, el rostro de esta imagen de Jesús atado a la columna. Es la imagen y el reflejo de tantos rostros humanos destrozados, esclavizados, utilizados. Admites un consejo. Quédate mirándolo fijamente y piensa en alguien en concreto que tenga, hoy mismo, ese rostro marcado por el sufrimiento. El dolor puede ser también bello. La doble imagen de Ecce Homo, el Cristo de la humildad, y de Medinaceli, nos reflejan precisamente el hecho de la burla llevada a su culmen. «¡He aquí al hombre!», gritó Pilato. «¡He aquí al hombre!», podemos seguir gritando.
Estas dos imágenes nos muestran la imagen de todo hombre asediado por la burla más sarcástica, por la humillación más indigna. ¿Por qué nos duele tanto cuando lo vemos reflejado en estos dos rostros y, sin embargo, lo vemos ya con tanta indiferencia en los rostros humanos sufrientes de nuestra actual humanidad? Al acariciar con nuestra mirada esta imagen de Jesús Nazareno, cargado con la cruz y camino del Calvario, al igual que lo hizo la Verónica enjugando su rostro con un paño, no podemos por menos de recordar las palabras del profeta. No tenía apariencia ni presencia, le vimos, y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciado y deshecho de hombre, varón de dolores y sabedor de dolencia, él soportó el castigo que nos trae la paz. Gracias, amigo Juan, por estar ahí. Es impresionante tu presencia y apoyo a su madre María, hasta el punto que el propio Jesús te convierte en imagen de su iglesia. Todos estábamos representados allí contigo. Jesús, su madre y su nueva familia, la iglesia. Hasta la muerte. Esa es sin duda una de las realidades humanas de Jesús que más se ha expresado en imágenes. Y la muerte en la cruz. Observemos las siguientes imágenes de Jesús crucificado. Es la escena conocida en nuestro pueblo de las siete palabras, donde Jesús, momentos antes de morir, dialoga con aquel buen ladrón ante la presencia de otro ladrón que injuriaba a Jesús. Sus ojos, que aún muestran vida, son el signo, una vez más, de su misericordia para con los pecadores arrepentidos. Notar la posición que tienen los dedos del maestro. Muestran que hasta en el patín, su vida y sus palabras deben de tener autoridad para todos los que somos sus discípulos. La agonía parece ser que duró muchísimo tiempo, hasta que murió de asfixia por la presión a la que se veía sometido al desplomarse el cuerpo hacia abajo. Por eso a él no le quebraron las piernas, sino que, como nos cuenta el texto evangélico, con una lanzada le abrieron el costado y al punto salió sangre y agua. Brazos abiertos y costado abierto, dos realidades que nos descubren esa escena que contemplamos y que son signo elocuente de la permanente disposición de Jesucristo de estar abierto a todos nosotros. Y en tercer lugar está esta impresionante y querida imagen del Cristo de Gracia, copatrono de nuestro pueblo, imagen y signo de la fe cristiana y de la fe transmitida de generación en generación a través de los siglos. ¿Por qué no soñar un instante con ver a todos los miembros de nuestro pueblo sintiéndose acogidos por la salvación ofrecida por Jesucristo en la cruz? ¿Por qué no, aunque sea tan solo un instante? La impresionante escena del desenclavo o descendimiento, aunque no puede estar presente físicamente en nuestra exposición por su gran solidez y altura, podemos proyectarla y observarla todos con detenimiento gracias a los medios técnicos de la actualidad y así hacerla presente en nuestro recorrido por toda esta pasión del pueblo. Del Evangelio de San Mateo. Y al atardecer, como era la preparación, es decir, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro respetable del consejo, que esperaba también el reino de Dios, y tuvo la valentía de entrar donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Concedió el cuerpo a José, quien, comprando una sábana, lo descolgó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en roca. Luego hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. María Magdalena y María la de José se fijaban dónde era puesto. Con los brazos y el corazón abierto, para abrazar no solo al cadáver de su hijo, sino también para acoger a toda persona que está a nuestro lado, especialmente aquella que pueda, en estos momentos, sentirse desesperanzada y angustiada. Nosotros, como lo hace nuestra Madre María, no podemos por menos de abrir también nuestro corazón a su Hijo Jesucristo y a tantas criaturas necesitadas de cariño y cálido abrazo. Así hasta desaparecer, hasta bajarse y abajarse de la cruz al sepulcro, a la soledad más fría e inerte. Sepulcro y altar han ido siempre muy unidos en la liturgia de la Iglesia y nos permiten recordar tantos y tantos hombres y mujeres que han experimentado el martirio por ser fieles defensores de su fe en Jesucristo.
altar donde se ofrece el sacrificio de la Eucaristía, y sepulcro hablan por sí solos de este sentido de entrega total. No podemos pasar sin más ante estas imágenes de María de la Soledad y de los Dolores. Contemplad sus rostros, sus lágrimas, que parecen reclamar tu permanente compañía de hijo agradecido. Cuánto bien no solo mirar estas imágenes, sino sentir su presencia viva en tantos desamparados de la tierra, en tantos hambrientos de ilusión y esperanza, en tantos hombres y mujeres solos, pero muy de amor y de Dios. Es costumbre besar su manto. ¿Por qué no al salir de nuevo a la calle asumes el compromiso de ir a darle un beso a alguien que sepas que se está sintiendo solo o sola? Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Y entrando en él, vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: «No os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. No está aquí, ha resucitado». Estamos ante el hecho histórico y de fe más fundamental de nuestra religiosidad cristiana. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe en Jesús de Nazaret no tiene sentido. Pero sí, Cristo ha vencido a la muerte, resucitó al tercer día, como lo había anunciado. Él, imagen de Dios invisible, abre sus brazos y su corazón a su vida de gracia y de presencia viva. La imagen de Jesús resucitado nos habla de cómo Él mismo, en su muerte y en su vida gloriosa, abre sus brazos, abre su corazón, para ofrecernos a borbotones la vida de Dios Padre, del que Él, como Hijo y como hombre, es su imagen más perfecta. ¿Por qué esta imagen, a fin de cuentas, junto con todas estas preciosas imágenes que hemos ido recorriendo, tienen un gran valor? Nos presentan, nos adentran, nos introducen en la presencia viva, real y actual de Jesucristo en la Eucaristía. Presente en cada ser y
vivo en la humanidad. Quintana, imagen de una pasión, tú puedes orar y amar.